Está ahí. La gente ya estaba molesta. Por eso fue que el pasado 21 de agosto, en este Zoom, Franco Rossi, hijo del conocido ex senador de la zona, se comprometió ante los afectados a devolverles el dinero que le depositaron. Se trata de más de 100 familias que aspiraban a comprar un terreno en Playas Armenia, muy cerca de Iquique. Eso va a estar listo para el día 5 de septiembre. Es decir, en una semana y media, lo estoy diciendo, te estoy poniendo una fecha. Esto lo dije en la reunión pasada, ya hice el compromiso. Entonces, el 5 de septiembre va a estar ese documento en la notaría Araya, pero yo lo voy a mandar antes, lo voy a mandar con fecha 1. Ya te dije, y acabo de decir, lo puedo decir de nuevo, al 5 de septiembre va a estar listo el convenio. Y si no, tírenme todas las acciones ejecutivas, yo me estoy comprometiendo a hacer en el fondo este convenio. Pero llegó el 5 de septiembre y no hubo devolución de los dineros e incluso dicen que Franco Rossi se volvió inubicable. Los afectados entonces decidieron interponer una denuncia ante la Brigada de Delitos Económicos de Iquique y una querella criminal contra el hijo del ex senador por el delito de estafa, querella apoyada por un diputado de la zona. Hasta la fecha una totalidad cercana de 140 millones de pesos que las familias entregaron a esta persona a objeto de poder adquirir este terreno y poder construir estas viviendas. ¿Cuál es el problema? Que al final era todo una farsa. Efectivamente nunca existió ni una promesa de compraventa para la adquisición de los terrenos. Jugó con los sentimientos de todos nosotros, nos embaucó, sabiendo las condiciones, sabía las condiciones de muchas personas y aún así no le importó. Ya el dinero ya está perdido, pero que pague con cárcel. Obviamente que le voy a pasar la plata por todo va a ser por transferencia. Es lógico, aparte lo más transparente, le dejo un respaldo a usted y me deja un respaldo a mí. La versión de los afectados es que el contacto con Franco Rossi se habría iniciado luego que él publicara en sus redes sociales la idea de ayudar a diversas familias a conseguir viviendas del Serviu. Acción que en 2022 habría derivado a la compra de un terreno en este lugar para que cada familia se construya su casa. 1.200.000 pesos en principio canceló cada interesado. Utilicé mi finiquito prácticamente para poder pagar el tema de los terrenos. Iba a tocar más o menos por este sector, donde yo me iba a instalar pensando y comprando una casita prefabricada, ayudando con la ayuda de mis hijos, e instalarme acá. Hicimos la entrega del dinero y en el momento que nosotros hicimos la entrega de dinero, ahí es cuando Franco empieza a desaparecer y las reuniones se hicieron cada vez más largas el tiempo. Los afectados cuentan que luego del 21 de agosto no se ha sabido más de Franco Rossi ni del dinero que les debía devolver. Está inubicable e incomunicado. Es por eso que decidieron llevar el caso a la justicia. Y ahora se está viendo que no se encuentra acá en Iquique él, entonces se va a hacer una querella. Porque este señor no da la cara. Si diese la cara no sería problema. Contactamos a su padre, el ex senador Fulvio Rossi, quien no quiso referirse en cámara sobre este hecho, aunque internamente nos dijo algo similar a lo que expuso en sus redes sociales. Existe una denuncia contra mi hijo Franco por hechos sumamente graves. Me asiste la profunda convicción que cada ciudadano debe responder por sus acciones, sea hijo de quien sea, el humano. Y como padre, siento, como es obvio, un profundo dolor. Por lo que tengo entendido, hasta el mes de junio, Franco siguió recibiendo dinero. Intentamos ubicar a Franco Rossi por teléfono. Su llamada será notificada cuando la persona a quien ha llamado se encuentre nuevamente disponible. También le enviamos un email, WhatsApp y fuimos a direcciones donde podría estar, pero tal como dijeron los afectados, está inubicable. Soy de Canal 13. Ando buscando a Franco Rossi, correcto. Ya que no se ha sabido de él hace mucho. Ahora este caso deberá resolverlo la justicia, que analizará pruebas que incluso han sido autorizadas por el mismo acusado de presunta estafa. Autorizo esta grabación si es que la quieren utilizar en un tribunal el día de mañana, si yo no cumplo. Thank you.